¿Sabías que existe la empatía inconsciente y es más común de lo que creemos? Bueno, pues se refiere a la capacidad de percibir y responder a las emociones de los demás de manera automática y sin un esfuerzo consciente. Este tipo de empatía ocurre cuando una persona capta las señales emocionales de otra persona y responde de una manera que refleja comprensión y conexión emocional sin haberlo pensado o planeado deliberadamente. Algunos aspectos claves de la empatía inconsciente son: número 1, lectura automática de emociones. Las personas con alta empatía inconsciente pueden captar rápidamente las señales emocionales de los demás, como el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Número 2. Respuesta inmediata. La reacción empática ocurre de manera casi instantánea, reflejando las emociones del otro sin necesidad de un análisis consciente. Número 3. Sin esfuerzo consciente. A diferencia de la empatía cognitiva, que puede requerir un esfuerzo consciente para comprender la perspectiva de otra persona, la empatía inconsciente sucede automáticamente. Número 4. Intuición emocional. Las personas empáticas de manera inconsciente a menudo tienen una fuerte intuición sobre cómo se sienten los demás o cómo responden de manera adecuada. Aunque la empatía inconsciente puede ser muy útil para conectar con los demás y construir relaciones, también puede tener sus desventajas si no se maneja adecuadamente. Por ejemplo, las personas muy empáticas pueden absorber las emociones negativas de los demás y sentirse abrumadas o agotadas emocionalmente. Y cuéntame en los comentarios si te gustaría tips para poder equilibrar esta empatía inconsciente. Gratiluz.